Este es un ejemplo típico o excelente para mostrar qué hace esto de aquí, que me pareció interesante. Entonces, observen que aquí dice, y está muy cortico y es excelente para explicarlo. Entonces dice, hay un cat. Si yo diera solamente cat, que es esta primera parte del comando, si yo doy un cat, entonces cualquier cosa que yo escriba es como un eco, se va a volver a reproducir. Es decir, si yo escribo hola mundo. Si doy enter va a volver a aparecer hola mundo, es decir, el cat recibe la información pero la vuelve a escribir en el mismo en la misma consola. Si escribo de nuevo, entonces él va a responder de nuevo y cualquier cosa que yo escriba aquí, él me la va a replicar y solo puedo terminar porque no le he dicho de otra forma con control C. Y todo se ha escrito, ha entrado y ha salido aquí en, en la terminal. En cambio, si yo le doy este primer comando que está aquí, yo lo que voy a hacer es que cualquier cosa que yo escriba se va a empezar a escribir en un archivo, ya no lo va a escribir aquí en la terminal, sino que lo va a escribir en .bash_profile hasta que aparezca un enofile. file. Entonces, yo podría hacer y lo voy a hacer muy sencillo. Voy a hacer un ejemplo, aunque esto realmente es solo de nuevo con fines educativos. Entonces, voy a hacer un archivo que se va a llamar hola mundo.txt y le voy a decir que termine cuando encuentre un eno file, ¿correcto? Entonces, yo aquí le voy a dar y estoy con el usuario lfs. Entonces, la primera instrucción va a ser un hola mundo. Y observen que a diferencia de la primera, no no me responde el hola mundo porque eso lo está escribiendo en el archivo hola mundo.txt. Y voy a escribir aquí un de nuevo y voy a escribir una d y las s para que sea lo más parecido al ejemplo que está en la parte de arriba y aquí entonces para poder salir tengo que escribir e o en mayúscula y enter entonces ya salí y si doy un ls aquí se ha creado el archivo hola txt que si yo lo veo contiene toda la información que yo escribí aquí y esto último no lo escribe porque esto último es eh, la instrucción para salir de, del CAT. Por supuesto que también tiene que haber un eno file, pero no está aquí. Entonces, eso era solamente para explicar en sí que hace este comando. Entonces, como ya entendieron, perfecto, ahora sí voy a dar copiar y le doy pegar. Entonces, el comando va a crear un punto profile. Y va con esta línea que dice exec en enter. Y si yo miro un LS-A, aquí está el punto bash profile. Y si yo le doy un cat al punto bash profile, aquí tiene la misma línea. Es decir, lo que les expliqué aquí arriba lo estamos haciendo aquí con esto. Y de estos se van a encontrar muchísimos comandos. Entonces... Es posible que vayan a ver tres comandos seguidos, pero el primero es crear el archivo y después hay dos o tres comandos. Entonces, si llega a haber un error, no hay que volver a crear el archivo porque ya el archivo se creó. Es eh, darlos el segundo o el tercer comando que haga falta.